Esta historia noventera está grabada por medio del celuloide. Estos negativos de 35 milímetros estuvieron guardados por más de una década en cajones de madera. Ahora que habito estas lejanas tierras, los recuerdos se revelan, al igual que estos trozos de material ya anticuado, desatando una experiencia de vivir lo acontecido. Es volver a sentir una risa pícara desenvuelta que ya había sido olvidada. En esos tiempos, más o menos desde finales de agosto de 1994 hasta finales de 1999, tiempo en el que viví la experiencia de ser estudiante de esta alma mater. En aquellos tiempos, la recolección de imágenes fotográficas implicaba un esfuerzo considerable. Cada obturación emitida por la cámara se contaba. Hay personas que quisiera que aparecieran aquí, pero seguro no estuvieron precisamente en el instante oportuno para ser registrados. Y otros tantos están en una caja de negativos blanco y negros que no traje. Recuerdo que la dicha de entrar a la universidad, además de haber sido un momento de cambio extremo, una transformación metamórfica del monstruo adolescente a un ser que va adquiriendo la noción de ser autónomo, es el encuentro con personas afines, con personas con las que compartir. Por fin, después de un largo silencio y encarcelamiento al que somos todos sometidos en esa forma absurda de educación prusiana llamada bachillerato, al fin encontramos a alguien que se parece, un poco al menos. Todo esto, por supuesto, ambientado en un espacio como la Universidad Nacional, lleno de vericuetos en sus edificios blancos, garabatados y árboles que han ambientado historia durante años. En mi caso, la decisión de estudiar arte fue la manera de buscar un camino de experiencias, una ruta para llegar algún día a hacer cine. Desde el principio traté de rodearme no solo de mis compañeros de arte, sino de cualquier disciplina. Por ejemplo, algunas clases que tomé en biología me sirvieron para entender la dinámica de los colores. Otras, del departamento de lingüística, por ejemplo, me sirvieron para entender la otra edad. La relación con los profesores no fue lo que yo esperaba. Muchos de ellos ponían barreras y la dinámica solo se basaba en las horas de clase. Con otros, muy pocos, logré encontrar espacios diferentes, no solo académicos, también de creación, así como de amistad. Toda esta unión de factores hace que la palabra universidad adquiera el sentido amplio que pretende. Los 90s, si ustedes recuerdan, son pues finales de un siglo. La muerte de la historia, la muerte de Dios, un momento de cinismo que llamaron por posmodernismo. Las clases giraban en discusiones un tanto metafísicas que a mí en especial me parecían hilarantes. Muchas de esas clases buscaban que uno se apropiara de una estética prestada, que nada tenía que ver con la aleación tropical. Yo solo pensaba en el arte como un medio de expresión que debería llevarle a este mundo gris y homogéneo un poco de color y juego. Desde el principio, los ejercicios que desarrollé dentro de la carrera tenían un viso lúdico y una forma de posicionarse en el espacio dentro del ámbito público. Biocus Articulado fue una obra que duré haciendo 3 años en la Plaza de Artes, más o menos desde 1996. Todo empezó, todo nació de un personaje que inventé llamado El Osito Hijo de Puta, una especie de antihéroe que daba la facultad al que lo poseyera por medio de un gorrito que, esas cosas del destino, fue traído desde China en 1979 y era del tamaño de mi cabeza en 1979, entonces era un poco pequeño. Este gorrito le daba la facultad al que se lo pusiera de hacer lo que se le diera la gana. Al estar poseído por este espíritu burlón, le cambié el nombre a las plazas recién remodeladas en el campus. A la de artes le llamé Plaza Sésamo. Y a una hasta le puse mi nombre. Todo acabó después de un tiempo en que el osito se volvió un problema y hasta fue motivo para que me lincharan unos skinheads en Bogotá. Después inició una serie de armatostres de colores vivos y dio la casualidad de que hubo una convocatoria por parte de Bienestar Universitario para pintar la fachada del auditorio de artes. En esa época yo pensaba que todo se estaba dando para completar una compleja instalación en donde todos los objetos reunidos en la plaza y en el bosque se iban a unir a todo un complejo de instalaciones. Así el mural tridimensional se lo complementaba muy bien. Al ganarme la convocatoria empecé a preparar el muro y utilicé pinturas que habían sido obra de un proyecto que hice con la alcaldía. Al lado había una obra en la que estaba, no me acuerdo, creo que en química. Ahí había unos andamios y me los robé para poder empezar el mural. Bueno, no me los robé. Al final del día los devolvía. Pero después ya no encontré más andamios y tocaba usar las maesas de los talleres.
La plata prometida para los materiales del mural nunca llegó y sumado al vandalismo constante hicieron que abandonara el proyecto. Además, coincidió con el momento de empezar a hacer el trabajo de grado, lo que me obligó a abandonar esta empresa. Desde la mitad de la carrera empecé a quedarme en la universidad muchas veces, en los talleres, unas veces en el edificio de artes y otras veces en diseño gráfico, ya que el espacio que utilizaba para mis cosas era bastante grande. Durante el tiempo que estuve haciendo cosas en la escuela, la colaboración por parte de mis amigos fue esencial y esto se hizo más evidente a la hora de hacer la película de graduación. Una historia, un guión peculiar, Interscriptum se llama. Ahí me di cuenta que el cine definitivamente es una cuestión de amigos. Una película es un trabajo colectivo guiado y la Nacho fue el lugar propicio para encontrar los elementos que necesité. Cuando yo llegué a la universidad ya no había restaurante, residencias, los materiales todos debíamos conseguirlos. Los egresados anteriores contaban historias donde las circunstancias eran mejores. Ahora yo pertenezco a una generación que cuenta historias que parecen increíbles, como el uso de los talleres, los espacios del campus. Y mirando atrás pareciera que vamos en retroceso. Cada vez perdemos más espacios, cada vez nos acorralan más. Estos ejercicios de memoria deben continuar, no solo porque recordar momentos tan agradables es un placer, sino que en este proceso de degradación de la educación pública es necesario no dejar de insistir en querer mejorar. Y para eso la memoria es importante, el testimonio, dejar plasmado lo que sucedió y lo que está sucediendo.